Bueno, hay que ver lo de amigos que hemos hecho. Bueno, aquí tenemos ya una amiga de Santander, que hay que probar el producto también de Portugal, ¿no? Esto es muy típico en Portugal, ¿no? Por supuesto. ¿Y en Santander qué tenéis ahí? Pues mira, en Santander las anchoas del Cantábrico, de Santoña. ¿Cuándo es que me apunto? No, mira, en abril tenemos el capítulo. Ahí, allí te espero. Ah, pero bueno, debe llamarte que tenemos que hacer ese capítulo. Y al año que viene aquí nos vemos. Vale. Bueno, aquí vemos también ya con el prosunto, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Ferrera. Cuéntame, ¿esto lo hacéis cada año aquí con estas jornadas de gastronomía? Exactamente. Isto, confraria de prosunto y a cebola de Baldo de Sousa, defende dois produtos da nossa região, que é este presunto e aquela cebola que está ali. E hoje, a convite da confraria, fizemos uma examinação para sermos unidos. Nós defendemos os produtos deles no Portugal e eles defendem o produto o nosso aqui em Espanha. Bueno, ¿y cómo se cría este cerdo? ¿Cómo se cría para estar tan bueno? ¿Qué le dais de comer al cerdo? Tem um tratamento especial. É com batatas, com couves, com farinha milha, tudo que é produzido nos campos. Que eram que os nossos agricultores, era a maneira da sobrevivência deles, que tratavam os animais assim, e é daí que a confraria quer defender este presunto. É diferente do que temos por esta lá, outra terra. Eu vou provar um bocadinho. Claro, está delicioso. Muchas gracias. Está, obrigada. Bueno, vamos a hablar con Nano, que es nuestro corresponsal aquí, aunque viene de Toledo, pero es decano de la universidad y de deporte, ¿no? De deporte, tú eres muy deportista, ¿no? Sí, toda mi vida. Fui competidor en su momento, ahora soy entrenador y además, bueno, llevo mis temas académicos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué te ha parecido compartir este día con tantas personas, algunos de aquí y otros de fuera? Porque hoy, claro, es que la gastronomía viene de todos los puntos. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. Me ha encantado conoceros, me ha encantado conocer a gente que hacía tiempo que no veía aquí en Galicia. Y sobre todo estoy encantado de que gente de toda España venga a comer este manjar que para nosotros es el entollo. Bueno, ¿qué te parece si te cedo el micro? Te hago corresponsal de Toledo para la Mesa, que conoce mucha gente aquí, y dice unas palabras. Pues muy encantado. Vamos adelante. Con el primero que vamos a hablar es con el presidente de la Federación Gallega de Judo, don Mario Muzas, que ha venido también a deleitar los manjares que es el centollo. Mario, ¿qué te ha parecido el centollo? La verdad que exquisito, todo muy bueno. Lo que pasa que un poco escaso. Nos tenía que haber puesto un poco más. Esto evidentemente no lo tomen en cuenta porque, como pueden ustedes ver, toda la mesa está lleno de centollos por todos los sitios. ¿Volverías otra vez, Mario? La verdad que muy bien. Es un honor estar aquí y poder celebrar y disfrutar de estos manjares. Muy bien, muchas gracias, Mario. Vamos a seguir hacia el final de la mesa, que tenemos más gente. Bueno, pues nada, decidnos qué tal ha parecido el centollo ahora mismo aquí. Me pareció riquísimo, un sabor excelente. A ver si en el helado está igual de bueno. Ella tiene un premio especial de la cofradía del centollo por hacer un helado precisamente con sabor a crema de centollo, ¿no es así? Sí, es así. Un premio de embajadora y también de producto excelente recomendado. A ver si lo merecemos. Pues ahora en el postre, después de tomar otro corte de centollo, vamos a intentar tomar un postre nuevo de centollo. La crema de centollo que ellos mismos han organizado. Y seguimos por la mesa, si te parece. Pues bueno, aquí tenemos a dos personas que hablan sobre el tema también de la degustación de marisco en Galicia. ¿Qué tal le ha parecido el día? Bueno, el centollo es una fiesta
que como dicen los del Grove, es el rey del marisco. Y sí, no cabe duda que es el rey del marisco, que hemos saboreado todos muchísimo y que da nombre ver este comedor lleno de gente, de cofradías de todas partes. Por lo tanto, un 10 de felicitación al amigo Víctor, porque forma parte de la Fundación Luso Galaica. La Fundación Luso Galaica la comprenden Galicia, España, Portugal, hasta Brasil y Argentina, que tenemos delegaciones. Y no cabe duda que estamos rodeados de el centollo, el rey del marisco, la cigala, el rey de Marín, capital. Es decir, que son dos productos que con eso se come, la cigala y el centollo. Por lo tanto, merece mi felicitación y además ver que viene esta gente a recogernos a nosotros y transmitirlo al resto de España y del extranjero, nos llena de felicitación. Gracias a usted por la amabilidad que ha tenido de entrevistarme. Muchas gracias. Y tenemos también al presidente de Arón de la Cigala, que bueno, como él bien ha dicho, son dos productos, uno más de Marín y otro más del Grove, que están trabajando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir usted de su producto? De mi producto puedo decir de que nosotros somos los embajadores de un producto exquisito de Galicia, así como es la centolla del Grove, hay la cigala de Marín, como otros productos tenemos en la costa gallega. Lo que hay que sí es patrocinarla por parte de los concellos, todos los productos que merecen la pena darle a la gastronomía que es de Galicia. La cigala de Marín, pues empezamos con ella de la primera forma porque era un marisco muy exquisito y nadie se decidía a hacer la fiesta. Y lo que es nosotros, lo que es la Asociación de Comerciantes e Industriales de Marín, ACIMA, ha sido el embajador de salir con esta fiesta hacia adelante. Por los siguientes motivos: porque la cigala de Marín y lo que es el percebe son dos productos que, aparte de exquisitos, tienen la condición que son ricos en proteínas y bajo en calorías. Inclusive los médicos naturistas aconsejan el desarrollo de los niños dos cigalas por semana para su conservación física y de desarrollo. ¿Y cuándo celebran ustedes la semana de la cigala? ¿Se la después de pasar la fiesta del Carmen, el siguiente fin de semana? La tercera semana, cuarta semana del mes de julio. O sea, en el mes de julio es cuando nosotros hacemos lo que es la fiesta de la cigala y tenemos hermanamientos con distintas ciudades españolas y portuguesas, empezando desde Punta Umbría, que ya hace pues 17 años que estamos hermanados con la gamba de Huelva, Canarias, lo que son las Azores, Portugal, Asturias, en Madrid también hemos estado, en la Casa de Galicia, que fue la primer fiesta gastronómica que se presentó en Madrid con el producto in situ. Y hemos tenido mucha gracia porque llevamos un grupo musical gallego y resulta que fue el primer grupo que actuó en la Sala de Galicia en Madrid. Y se le ocurrió de echar miudiño, y claro, las mesas estaban montadas como aquí, ¿te acuerdas, Antonio? Estaban montadas como aquí, con botellas de vino y copas y cigalas, empanada de cigala, y al echarme udiño el grupo musical puso la rodilla en el suelo, o sea, la rodilla en el suelo, luego codo en el suelo y luego lo que es el hombro en el suelo, y quedamos todos tirados por el suelo. Y fue muy gracioso porque en el centro gallego por la noche tuvimos la presentación de la cigala y la caldeirada, y me llamó el presidente del centro gallego preguntando por mí, porque querían celebrar la fiesta de la cigala en el centro gallego, en la calle Carretas, que está allí. Y luego me dice él: ¿sabéis que habéis roto Madrid? Y dije yo: la gente que vino con nosotros es gente muy responsable, porque llevamos autobuses gratis con la gente que quisiese ir a la presentación de la cigala. El transporte de autobús era gratis. Y me dice: ¿habéis roto Madrid? Dije: no, no, la gente que vino con nosotros es muy responsable. Y en esto me dice: no, 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 no,
para convencer yo a mis hijos que vosotros no estabais borrachos, que era el acompañamiento a la canción de Miudiño, y me dicen mis hijos, mira, tus paisanos los gallegos, un día que vienen a presentar a Madrid un producto súper exquisito, resulta que vienen y están borrachos todo el tiempo. O sea, casi bueno, impresionante. Pues entonces invitamos desde aquí a todo el mundo que venga a Marín en la tercera semana del mes de julio a la fiesta de la cigala. De 2018. Pues sí, 2018. Que los invitamos, además con precios muy asequibles. En eso. Y siempre bañados con vino albariño, porque lo puedo decir, con vino albariño. Y si vamos a otra parte de Galicia, al sur, metemos lo que es el vino del Ribeiro. O sea, queremos explotar nuestros buenos productos, tanto de la tierra como del mar. Pues ahí está la invitación para toda España de Enrique, para la tercera semana del mes de julio en Marín. En julio, tercera semana del mes de julio en Marín. Muchas gracias. Gracias a Muy amable. Por la difusión. Muy amable. Bueno, pues estamos aquí también con José Luis Villanueva, también en la fiesta del centollo. José Luis, ¿qué te parece esta centollada? Hombre, me parece algo adecuado para lo que realmente estamos viviendo. Es la fiesta del centollo y no podría ser mejor, evidentemente. ¿Qué te voy a decir? Hay mucha gente que dice que no es el centollo el mejor. ¿Tú piensas lo mismo, que hay algún otro marisco que sea mejor que el centollo? Hombre, claro, la almeja de Carril, por supuesto. Ahí estamos. Es que los dos son del Carril, ¿eh? Y son los que llevan la almeja de Carril, por eso le hemos preguntado. ¿Cuándo tenéis vosotros la semana de la almeja de Carril? En agosto, en la segunda quincena de agosto. La segunda quincena de agosto. Bueno, pues invitáis a toda España desde aquí la segunda semana a que vayamos a la fiesta del Carril. Eso está hecho, sí, claro. Y tanto. Dilo. No, en serio, eso está hecho. Está muy muy claro. Todo el mundo está invitado a la fiesta del Carril. Ya hablaremos luego de dinero, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Traio una borrachera de vino que ahoga no bebo, mira, hey, mira Maruxiña, mira, mira como veño. Y ahora en castellano es, ¿cómo cantamos en castellano? No se puede cantar en castellano, pero la traducción es yo traigo una borrachera, mira cómo vengo, ¿cómo es? Mira cómo vengo, una borrachera de vino, que agua no bebo.